Entré aquí de pedáneo con don José Balaguer. Luego estuvo Luis Cartagena, luego Pedro Cartagena, luego Paco Ortuño. Estuvo también en una época don Vicente Escudero, otra época Antonio Gramajo. Luego estuvo Paco Ortuño y luego ya Fernando Cartagena, que fue cuando le dije yo estoy cansado ya y me dijo nada. Y fue cuando me retiré. Entonces los pedáneos no cobraban. No sé si cobrarán hoy. Entonces nosotros no cobramos, nosotros. Yo tenía una bicicleta, me pagaba el ayuntamiento, me pagaba la chapa y es lo único que pillaba. Entonces no se cobraba. Creo que los concejales tampoco cobraban. Entonces, ¿verdad? Me entré en el 57 y me retiré en el 87, creo que fue. De pedáneo, 34 años. Eso era aquí, esto era de Iborra. Aquí eran era una hermana y un hermano, Fernando y Amparo. Amparo le tocó este huerto, que tenía la casa ahí, donde está el motorcito, y se casó con Joaquín Andreu. Y Amparo le tocó esto y eso le tocó a su hermano, los baños, a Fernando Iborra, que ya han muerto los dos. Murieron los dos, ¿no? Y ahora pues será de los nietos. Los sobrinos. Si hicieran 10 céntimos por bañarte aquí y un real por Ría Latina. Latina, que era agua caliente y agua todo. Agua caliente, sí. Te querías un baño de agua caliente, pagabas un real. Y si no, aquí en esta balsa, pagabas 10 céntimos. ¿Banco? Había un árbol en la puerta, un platanero, y ahí pues andataban cuando venían con la carriola o venían con la tartana, pues ataban la bestia la ataban ahí en el árbol. Era un solar y algunos aparcaban ahí también, algunos carros también aparcaban. Y lo único eso que había era la sierra. Que subías para arriba por la sierra, pues sí, para secarte, te sentabas por ahí por encima de la peña, al sol. Ahí venía Miguel Hernández, se bañaba y salía por aquí. Ahí hay un liso que hay de piedra, tendía la toalla y ahí se ponía boca arriba eso con el librigo en la mano. Lo vi yo que. Claro. Sí. No, San Antonio era más, había muy pocas casas aquí. Era un barrio muy pobre. Hoy ya se ha hecho esto, ya da gusto de verlo ya y eso, pero era un barrio muy pobre. Había pocas casas. Estaba aquí la de mi suegro, esa que hay ahí. Dos casicas o tres que habían ahí atrás. Dos o tres por allí. La de la tía Isabel La Velana. La de Fernando Hermán Ferrejo. Dos cabanas de arriba, muy pocas casas. El barrio Goldara no estaba. Allá a este lado, el barrio que hay a este lado tampoco. Entonces eran Almendrero y Palera y todo eso. Habían allá arriba 14, 15 cuevas, allá en el barranco de la Cruz. Y ahí, pues claro, venía mucha gente de afuera. Los carros, todo eso venía de eso. Y había mucha gente de eso. Las cuevas las tiremos cuando Pedro Cartagena. Cuando Pedro Cartagena fue alcalde, me mandó a tirarla y yo busqué aquí tres o cuatro chicos que son los que la estaban tirando y ¿para iba, que se metiese gente? Iba al viernes, me traía el dinero y les pagaba. Y las cuevas las tiremos, las que habían allá al pie de la Cruz de la Muela, en el barranco de la Cruz de la Muela, aquellas las tiremos todas. Entonces ya se hicieron las casicas del barrio de ellos ahí arriba y ya
no lo sé, no, no quiero más cuevas ni eso, hay que eso, a ver si se hacen casicas y todo eso. Y está, entonces fue cuando las tiremos todas. Sí, habían gitanos bastante, y ahí, pero yo me llevaba muy bien con ellos. Me he llevado siempre con ellos muy bien. Y a mí me aprecian mucho ellos. Sí. ¿Sabes? Yo no. No ya tenido, son los gitanos, toda la gente, todos. Como algunos que se peleaban, algunas peleas, no, por aquí no había gente así de esto, de mala gente no había nunca. Esto de puñalar y todo eso no. A lo mejor a cualquier matrimonio se peleaba y la mujer mandaba al chiquito, dile a José que suba, y los apañaba. Y hablaba con el marido y lo arreglaba. Y, pero así, fue cosas fuertes, aquí no había. Yo tenía, no tenía fuerte aquí. Fue una caravana de húngaros de eso. Paró allá donde está el jardinico. Y pasó un chiquito, una chiquita creo que era ese. José dice, ahí hay una mujer chillando, dentro de la caravana, llorando. Y me voy por encima al paseo y, ¡eh! ¿Quién hay dentro? Y sale la mujer con toda la cara, digo, ¿qué le pasa a usted? Mi marido que me ha pegado. Digo, ¿pero cómo lo ha pegado usted a su? Me dice, si es mi mujer le pego lo que quiera. Y así me lo dijo. Entonces digo, pues ahora mismo voy a llamar a la Guardia Civil. Y en 5 minutos engancharon la mula y se desaparecieron. Cuando nombraba a la Guardia Civil, desaparecían. Sí. Llevaban otra vida, era una vida que llevaban, que bajaban mucho a los betuneros, eran betuneros, eran lañadores. Y si quedaban 4 perras, por lo mejor por la mitad se la gastaban en vino. Chatos de vino y chatos de vino, que lo que había entonces, no había otra cosa. Y llegaban mojados y si empezaba algo, pues le daban un paso a las mujeres para sacar. Mira, aquí había una fábrica de caña, que aún eran un cañizo. Allá la entrada. Ahí, claro, en la casa de la Pelana habían dos. Almira, Manolo Almira. Vosotros conocéis a el otro obispo. Sí, sí, sí. A Loli, su madre. Esa tenía una fábrica que trabajaba yo con él, que me dio la misa a mí y me bautizó a otra chiquita. Y al lado estaba Pedro el Turro. A la parte de arriba estaba Cabrera y el Pepano, uno que hicieron el Pepano del barrio San Pedro. Todo esto eran dos fábricas de caña. 4, 5, 6 fábricas de cañizo. Que la gente y los zagales trabajaban plantando caña, las chicas tejiendo y así. Teníamos la fama por la gente que entraba. La gente que entraba, los carros por ahí, las cuevas, hasta aquello, todo eso. Yo creo que teníamos la fama, porque aquí peleas, había una cosita, pero no, no había peleas y muertes ni nada de eso. Aquí no se ha matado a nadie. Había alguna pelea, pero enseguida ha desaparecido. Viene la fama, viene de antiguo. La fama esta que yo creo que viene de antiguo, porque en el tiempo que yo vivo aquí, aquí había alguna pelea, como en todos los sitios. No me acuerdo dónde fui, que me dice uno, ¿dónde es usted? ¿De San Antón? ¿Cuño de San Antón? Se echó las manos a la cabeza. Digo, no, mujer, tampoco tan malo San Antón. Se echó las manos a la cabeza, digo, tenía muy mala fama San Antón, la tenía. Y aún hay quien dice, coño, sí, San Antón. Sí, aquí estuvo esa torre, que fue cuando enfatemos esto y pusimos la luz. Sí. Aquí no había luz, ¿eh? Enfatemos la carretera, sí. Aquí habían unos brasicos de luz, que de ahí en la esquina de las casas,